Continuamos en este espacio Aprendamos Juntos sobre salud y hoy tocando un tema muy importante que es acerca de la enfermedad diarreica aguda. Y vamos con esta otra pregunta, esta otra inquietud, y es de qué manera nosotros nos contagiamos o podemos adquirir esta enfermedad. Bueno, digamos que hay varias formas, principalmente siempre va a ser por contaminación. Entonces, hay formas de contaminación en los alimentos, sea por mal proceso de preparación, por poca cocción, por ejemplo, cuando una carne no tiene como esa cocción adecuada, un pollo, como esa cocción adecuada que queda como con sangrecita y cosas gelatinoso. Así. Gelatinoso. Entonces, digamos que ahí hay un riesgo muy elevado de contraer alguna bacteria y que haya, pues, esta enfermedad. Cuando hay una mala disposición de los alimentos, por ejemplo, en la nevera, por ejemplo, en las repisitas de la nevera, si yo pongo aquí encima el pollo y no lo pongo bien en una bandejita donde no haya, como digamos, ese fluido de sangre, y aquí abajo pongo las verduras, entonces yo saco las verduras, hago una ensalada, no las lavo bien, y resulta que le había caído agüita, sangre del pollo. Contaminada totalmente. Eso es una contaminación cruzada entre los alimentos que puede generar una... Geraldine, ya que tocas ese tema tan importante en cómo tener esa disposición adecuada de los alimentos en el refrigerador, en la nevera, a mí se me ocurre que también hay, no sé si podamos dar algunas técnicas para un buen lavado, en este caso de las verduras y de la comida. Bueno, digamos, principalmente, a diferencia de lo que muchas personas creen, la carne no debería lavarse. La carne, los hongos, por ejemplo, los champiñones y estos, no deberían lavarse. ¿Por qué? Porque el contacto con el agua puede, como digamos, salpicar a otras partes de la cocina y cosas así, y eso puede generar más riesgo de contaminación. De que luego, por ejemplo, cuando yo lave las verduras, entonces se va a ver como esa mezcla ahí de contaminación, cosas, sí. Sí, esa contaminación cruzada entre estos alimentos y puede haber un mayor riesgo. Entonces lo principal es cocción, buena cocción, por ejemplo en el pollo y en esto, es una buena cocción, no lavarse. Ya, en cuanto a las verduras, pues lo ideal, que también hay formas de contaminarse, no por contaminación cruzada, sino por ejemplo por animalitos que tengan los vegetales o por estos insecticidas y todo eso. Entonces debe haber un proceso de lavado muy, muy bueno. Entonces primero con agua, o sea, lavarse bien, bien, bien con agua. Utilizar como una coquita con agua y unas goticas de cloro y dejarlo ahí sumergido un ratico, pues no, tampoco no, pues que así, es que, ¿para qué? Ni que le echen un frasco de... no recomendable. No recomendable, porque también puede haber, digamos que, una intoxicación. Entonces, ajá, provocada. Entonces, en un litro de agua, supongamos que yo vaya a lavar, hoy bien que voy a lavar todas las verduras. Entonces, en un litro de agua le echo unas goticas. ¿Tres goticas? Sí, unas tres goticas de cloro a esa agua y ya voy jugando la tierra, el mugre en exceso, y luego lo voy remojando y ya ahí va a haber una desinfección, una correcta lavada y desinfección de los alimentos. Bueno, yo también hago otra cosa en la cocina
cuando me toca hacer ensaladas, porque me gustan mucho las ensaladas, y lo que yo hago, no sé si esto sea recomendable, es coger un poquito de vinagre, porque el vinagre también tiene como ciertas propiedades astringentes. Entonces, lavo bien, en este caso la lechuga, en un bowl, coloco un poco de esta sustancia de vinagre y sumerjo ahí la lechuga, la dejo un rato, eso le da también un buen sabor y aparte de eso también queda, pues según algunas cosas que he leído, desinfectada. Pues no sé qué tan recomendable realmente sea esto del vinagre. Bueno, digamos que no está mal, pero el vinagre no es realmente un Desinfectante. desinfectante, eso. El vinagre no es un desinfectante, entonces puede ayudarte a limpiar, puede que le dé un buen sabor, pero no es, o sea, la correcta desinfección Es no con es, el no es, clorito, ajá. echarlo en las goticas. Esa no es, digamos, como la correcta desinfección, pero también sirve, o sea, no, no está mal, no. Y uno que piensa que a veces que no es tan importante lavar las verduras, inclusive hasta uno le hace, digamos que el feo muchas veces a lavarse las manos y mira todas las enfermedades que uno se puede evitar desde un correcto lavado de manos y evitar también una enfermedad como la diarrea aguda que le puede dar a cualquier persona. Sí. Aparte de eso, entonces ya sabemos que puede ser. Ese es uno de los Listo. motivos. La transmisión por alimentos, entonces digamos que es una de las principales, la del agua, o sea, la contaminación del agua, Cuando no una es mala, potable. cuando no es potable, cuando hay de pronto un mal lavado en los tanques de recolección de agua, cuando hay una mala disposición en las tuberías. Entonces digamos que esa también es una de las principales causas. Otra es, digamos, el aseo personal. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros vamos y cocinamos y tenemos la ropa sucia, el cabello sucio, el cabello suelto, las manos sucias y todo esto, pues manipulamos otros, los alimentos, entonces yo me rasco y sigo picando algo. Entonces, digamos que eso es otro motivo por el cual puede suceder. Entonces, digamos que siempre va a ser como por ese riesgo de contaminación. Y por Entonces, lo higiene. principal, exacto, lo principal sería como la higiene. Tener mucho cuidado cuando comemos en la calle, en dónde lo hacemos, pues fijarse que sí haya una buena disposición de los alimentos, que sí haya una buena preparación, que las personas tengan tapabocas, que tengan gorro, que se vean limpios. Perfecto, bueno, ahí está entonces también esa parte que uno hay veces también uno dice, ay, pero me enfermé, si yo solamente como aquí en mi casa, pero uno no sabe que hay veces también hay productos que no están bien organizados y dispuestos para el consumo humano y pueden tener entonces esas complicaciones más adelante con el tema de la diarrea. ¿Qué otros consejos, Geraldine, nos puedes regalar, en especial también a las mamás que están allí cuidando también a sus niños, porque sabemos que esta enfermedad es más grave para los niños de determinada edad? Bueno, lo principal, por ejemplo, en niños de menores de 5 años, pues los que son muy bebés, lo ideal es siempre lactarlos. O sea, eso digamos que es una prevención súper importante para el proceso pues de adquirir esta enfermedad. Pues los niños que son lactados exclusivamente tienen un menor riesgo de padecer esta enfermedad. Ya pues los niños que están más grandes o que no los han lactado o que no los quieren lactar o no pueden lactarlos, pues lo principal es eso, siempre como hacer una adecuada disposición de los alimentos, una adecuada preparación, una buena cocción, buen aseo general. Y si ya padece pues la enfermedad, tratamiento con zinc, con suero, buena alimentación para reponer todos estos nutrientes que se están perdiendo y que no haya, pues, digamos, como ese riesgo de una desnutrición.
Perfecto, bueno, Geraldine, agradecerte por acompañarnos en este programa, en este espacio. A nuestros televidentes también les agradecemos por estar acá aprendiendo con nosotros. Así se llama nuestro programa, Aprendamos Juntos sobre Salud, esta estrategia que busca el promover y el evitar también esas enfermedades. Ustedes ya saben que es mejor prevenir que lamentar y curar, y esta es una posibilidad. Ya saben que el lavado de manos es muy importante, como nos lo decía la profesional invitada. El día de hoy es sumamente importante lavar las verduras, estar muy pendientes de la higiene personal. También cuando vayamos a esos restaurantes o a esos lugares donde hay preparación en sitio, pues estar muy vigilantes de que haya una muy buena disposición y preparación de los mismos alimentos. Geraldine, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti por invitarme. No queda más entonces que estar muy pendientes de otra invitación que vayamos a tener con la parte de nutrición. Y a nuestros televidentes les agradecemos nuevamente. Nos vemos dentro de 8 días con más Aprendamos Juntos sobre Salud. Hasta pronto.